Bienvenidos, bienvenidas. En este momento sagrado para tu lado y nuestra hermana Olivia, donde nos haga su amor en Dios, todos estos años de vida unidos en el amor fraterno, a mis ofrecer sus hijos, pero hoy Dios nos haga este amor para que sean felices todos los días de su vida. Por eso acogemos a estos hermanos con fuertes palmas. Y empezamos con la señal de la cual fuimos salvados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios que habita al mundo para salvarnos esté con ustedes. En un momento de silencio vamos a reconocernos que somos pecadores, que necesitamos la gracia. Dios ha hecho una alianza con nosotros. Yo soy su Dios, ustedes son mis hijos. Muchas veces se nos rompe esta alianza. Y a veces andamos lejos. Vivimos tan lejos porque vivimos peleados. Vivimos separados muchas veces de la familia. Vivimos con odio, con rencor. Y descubrimos lo más sagrado que Dios nos da. Por eso, arrepentido de nuestros pecados, decimos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría esté en mi alegría. Ese es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Sus y cuando entré, hazme. Porque sinceramente fue una alegría tremenda para mí, hermano. Yo te lo conozco, pues un hombre de fe. Visible porque vemos, ¿no?
matrimonio tienen que ver. Es el único sacramento que los ministros del sacramento son los novios. Nada más ustedes son los ministros del sacramento. Para los demás sacramentos, simplemente tiene que ver un sacerdote. En este no, ni siquiera puede haber sacerdote. Lo más fundamental tiene que ver los novios. Son ustedes. Por eso, la unión de su amor de ustedes, que renace otra vez en la búsqueda, ya no individualmente, sino unidos en Dios. Y Dios lo arroja con su infinito amor. Ancianos, y le dice: Señor, bendice nuestro hogar, porque ya nos ha cansado el camino. Si ya nos conocemos, le dice, ¿qué esperamos para que este matrimonio sea bendecido por aquel que nos da la vida? Entonces habrá que decir ciertamente, ¿qué experiencia de ustedes tantos años de caminar? ¿Cuántos años hasta de caídas, que es normal en el matrimonio? Tantas familias a veces, ustedes ya han vivido y han sido fieles en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, que es el fundamento del matrimonio. Y la fidelidad para toda la vida. No, a partir de ahora, porque todavía no hacemos el sacramento, no, pues la fragilidad de la muchas veces ha sido tan frágil. Y por eso no se casa mucho con el religioso, porque no, porque espera un momento más. ¿Cuántos matrimonios destruidos hoy en día? Porque a veces la alianza de la fidelidad no es eterna, que triste. Por eso mejor primero el matrimonio civil, porque ahí sí hay negocio. No, mejor esperamos. Porque cómo cuesta la fidelidad. Y hoy ustedes, con esta palabrita, cierran su amor y van a decir: solo quiero serte fiel, no solamente en el amor, no, sino en la salud y en la enfermedad. Ahí en el momento frágil de su vida, donde tienen que cuidarse y amarse todos los días de su vida. Por eso el matrimonio es sagrado, porque te invita a cuidar a su pareja todos los días de su vida, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, todos los días de su vida. Que hoy nos invita a unir con el Evangelio, ese es el amor.
con su sello y el amor de ustedes. Ante el pueblo de Dios, ante sus hijos, aquí congregados y perseguidos por su misa. Un día ustedes fueron consagrados en el bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor y los va a enriquecer y les dará fuerza para que se guarden siempre un buen mercado y puedan cumplir con su misión de casados. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Urano y Olenio, ¿vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libres y voluntariamente? Están decididos a amarse, respetarse mutuamente durante toda su vida. Queridos hermanos, Dios los ha bendecido en el amor y ustedes han visto nacer el fruto de ese amor que es sus hijos. Prometo amarse y respetarse todos los días de su vida hasta que la muerte los separe. Así pues, ya que deseen contraer el santo matrimonio, unan sus manos, manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Amén.